la Feria Internacional de Turismo de Madrid cumple su edición número 33, con la presencia de Alcázar de San Juan en el stand de Castilla-La Mancha, que suele ser uno de los más visitados en el pabellón número 7 de IFEMA. La mejor percepción es pues, la que podemos contemplar a nuestro alrededor, con esa afluencia masiva en este segundo día de feria, de Fitur, y que efectivamente pues, está suponiendo un éxito, al menos en lo que respecta el stand de Castilla-La Mancha, que es en el que está inserto y que participa de una forma muy activa Alcázar de San Juan. Pero efectivamente, pues, viendo la afluencia de público, de visitantes a Fitur durante este día, que sin ser todavía fin de semana, y que esperemos que conforme se vaya acercando el viernes, el sábado y el fin de semana, haya más afluencia y haya más visitas, y sobre todo que este stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pues sea también uno de los, como viene siendo tradicionalmente, uno de los espacios más visitados y uno de los espacios que más visitantes acogen durante esta feria de turismo. Una de las novedades, la firma efectivamente de ese convenio entre el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que va a posibilitar pues, la aportación de un número importante de turistas, sobre todo procedentes de Madrid. Madrid como destino, o mejor dicho, como origen principal y como mercado original en cuanto al origen de tantos turistas que se acercan a Alcázar de San Juan pues a disfrutar de todos nuestros recursos históricos, culturales, museísticos, naturales, gastronómicos, y que de una forma muy especial a través de la firma de este convenio pues van a poder venir también a Alcázar en esos trenes históricos de época del Museo del Ferrocarril a disfrutar de nuestras fiestas importantes que se realizan a lo largo del año y que concretamente pues nos estamos refiriendo a esta cata multitudinaria, ese concurso con un jurado de 1.000 catadores del concurso de los vinos de la Tierra de Don Quijote, que se celebrará próximamente en el mes de marzo. También ese viaje organizado en base a este convenio con la Fundación de Ferrocarriles para participar y para disfrutar y para ser también testigos de esas fiestas también tradicionales en Alcázar de los moros y cristianos durante el verano, y también pues para finalizar el año ese viaje también que viene siendo una referencia también en toda la comarca, a nivel nacional incluso, en el turismo gastronómico interior, como es la degustación del guiso de bodas de Camacho, ese guiso de bodas que a modo de recetario nuestro paisano ilustre don Miguel de Cervantes pues también quiso dejar cuenta en su obra El Quijote. Por tanto, efectivamente, una novedad la firma de ese convenio, y que va a posibilitar también pues que ese recurso tan importante desde el punto de vista cultural y ferroviario como es el Museo del Ferrocarril de Alcázar se vaya bueno, pues potenciando y se vaya también fomentando como uno de los recursos más importantes también y de referencia que tenemos en Alcázar, como es históricamente y también actualmente el ferrocarril. Y a la vez pues presentar la ciudad de Alcázar de San Juan bajo ese lema también tan sugerente desde el punto de vista ferroviario como es Alcázar, próxima parada, invitando pues a todos los visitantes a Fitur que vienen al stand de Castilla-La Mancha a también pues conocer cuáles son pues esas posibilidades que ofrece toda la región y de una forma muy particular las posibilidades turísticas que ofrece en todos los sentidos la ciudad de Alcázar de San Juan como ciudad viva desde un punto de vista de la iniciativa empresarial, como ciudad viva desde el punto de vista de iniciativas turísticas, empresariales, gastronómicas, en definitiva, bueno, pues esa ciudad moderna, esa ciudad innovadora, esa ciudad en expansión que es Alcázar de San Juan, con esos proyectos importantes para el desarrollo económico, para el desarrollo urbanístico, para la expansión de la ciudad, para también para la reactivación económica de la creación de empleo, y que a través del turismo de una forma muy prioritaria y con esas estrategias también, en colaboración también para llevarlas a cabo con la iniciativa privada a través de los empresarios, a través de los hosteleros, a través del gremio de hostelería, del centro de iniciativas turísticas, de la asociación empresarios Centro Mancha. En definitiva, poner todas las sinergias en funcionamiento para seguir hablando de Alcázar de San Juan como esa próxima parada, como esa ciudad viva, corazón de la Mancha, y como esa ciudad también referente en el turismo, también muy importante, de congresos, esa ciudad también de reuniones empresariales, y que, como digo, pues sigue convirtiendo a Alcázar de San Juan, y dentro de esas vías de la comunicación del ferrocarril y de las vías de comunicación modernas, innovadoras, y que están en auge en los últimos tiempos, para seguir, como digo, convirtiendo a Alcázar de San Juan en esa ciudad de referencia turística a nivel regional y a nivel nacional.
La participación de Alcázar en Fitur es responsabilidad de la Concejalía de Turismo y de la Fundación Municipal, por la importancia que tiene el sector comercial y turístico en la economía local, en un programa en el que también colabora activamente el colectivo empresarial. En la edición de este año se le ha dado especial relevancia a la difusión de la oferta turística a través de los medios especializados, en una presentación que llenó totalmente el pequeño auditorio del stand de Castilla-La Mancha. Y además, me hubiera parecido triste que Alcázar no hubiera estado en Fitur. Alcázar ha estado en Fitur, nos dicen los responsables del stand de la Junta de Comunidades, nada más salir del acto de presentación, que ha sido el acto más multitudinario, se ha quedado pequeño el auditorio y de haberlo sabido, pues evidentemente hubiéramos utilizado otro espacio más grande. Es muy importante también la prensa nacional y la prensa internacional se ha hecho eco de esta presentación. Me acaban de comentar que dos cadenas de las primeras de España han estado entrevistando a los responsables de turismo y a los responsables organizadores del stand nuestro, ¿no? Por tanto, un éxito, teníamos que estar, estamos aquí y desde luego Alcázar sale ganando hoy mucho. El stand de Castilla-La Mancha yo reconozco que es muchísimo mejor que el del año pasado. Creo honradamente que hay un gran stand, acorde también a las necesidades y a los tiempos que corren, y sobre todo se está haciendo un esfuerzo muy serio de presentación. A diferencia de otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha está intentando dar a conocer sus recursos turísticos a través de presentaciones serias, de presentaciones muy cuidadas, ¿no? Y por tanto, Alcázar, honradamente, después de hoy y sobre todo después de la firma del convenio con la Fundación de Museos de Ferrocarriles, va a ser evidentemente una próxima parada. Yo felicito a la concejala de Turismo porque el eslogan no podía haber sido mejor. Alcázar próxima parada es impresionante, hay que reconocerlo. Eso es lo que queremos. Nosotros no tenemos playas, no tenemos zonas turísticas por excelencia, pero tenemos una parada obligada para todo el que quiera vivir el Quijote y Cervantes. Bueno, pues muy bien, aparentemente muy bien. Ha habido ya las entrevistas, habéis entrevistado a la Corporación Municipal. Y bueno, pues la idea principal que supongo que tiene el Ayuntamiento, como todos los empresarios que han venido aquí del sector turístico, que he visto que hay bastantes, pues intentar que cualquier segmento que se dinamice un poquitín, pues alrededor de ese, pues todos los segmentos se van a mover. Entonces, con la época que estamos pasando, pues todo hay que ayudarle. Entonces, estas iniciativas a nivel local, dentro del conjunto de la autonomía de Castilla-La Mancha, pues son buenas. Aquí se cita muchísima gente, sobre todo viene muchísima gente del exterior. Yo, como también soy un enamorado de mi autonomía y de mi país, creo que cualquier autonomía es buena para ir. Casi no necesita propaganda porque todas son excepcionales, pero realmente la gente del exterior, pues esas autonomías que están dentro de lo que es la península y no en la tan famosa costa, pues de alguna forma viene muy bien que se dinamice todo este sector de esta forma. Bien, pues la verdad es que me siento orgulloso de la presentación que ha hecho hoy la Concejalía de Turismo. Yo creo que ha sido un acierto el eslogan de Alcázar próxima parada. Hoy ha sido protagonista el ferrocarril y Alcázar y el ferrocarril pues están muy ligados y muy unidos, ¿no? Por tanto, yo creo que ha sido un acierto la presentación, la idea y además combinarlo con nuestras tortas de Alcázar y con los moros y con los gigantes y cabezudos que han estado aquí también y que han dado un toque de color y de alegría, ¿no? Por tanto, muy orgulloso desde el punto de vista económico, que es lo que llevamos desde la Fundación. El turismo es un sector importante para la economía de Alcázar y creo honradamente que cada vez va a ser más importante para todos nosotros. La participación del Ayuntamiento en esta Feria de Turismo, una de las más importantes del mundo, se complementaba con actividades como la presencia de algunos gigantes y cabezudos de la feria, manejados por el grupo El Mono Sin Pelo, que repartían tortas de Alcázar y eran constantemente solicitados por el público para hacerse la típica foto.
En el segundo día de la feria, la percepción de los responsables de turismo era positiva. Yo me fijo mucho, llevamos desde ayer supervisando, controlando, sobre todo el tema, como ha dicho Ángel, de la prensa nacional e internacional, que era muy importante. Nosotros tenemos que darnos a conocer fuera, y para el turismo lo mejor es la publicidad y las revistas, sobre todo especializadas. Dábamos vueltas por el stand nuestro de Ciudad Real y los folletos vuelan. Esa es una buena señal. Cuando tenemos que ir al almacén muchas veces a reponer, eso es bueno. El stand de Castilla-La Mancha es una maravilla, se han esforzado muchísimo y la verdad es que nosotros, aunque sea, no sea muy humilde por mi parte decirlo, hemos trabajado muchísimo durante un mes para preparar esta presentación, que yo creo que era necesaria. Venir a Fitur es invertir. Invertir no es un gasto, es una inversión para próximos ingresos. Ahora está de moda el turismo de interior y debemos de potenciar nuestro Cervantes, nuestro tren y todo lo que tenemos en Alcázar, que es una maravilla. Quiero agradecer a todos los trabajadores que han estado en la Concejalía de Turismo conmigo codo a codo, 12, 13 y las horas que han hecho falta. Quiero agradecer al Patronato de Cultura y sobre todo y muy especialmente a alguien que falta aquí hoy, que no ha podido venir, que es el concejal de Cultura, Benedicto Javier Úbeda, que me ha ayudado durante toda la semana pasada a organizar el tema de los cabezudos y de los gigantes, que bueno, están causando furor por todo el pabellón, ¿no? Veníamos a liarla, como decía el alcalde, como decía otro amigo nuestro, y yo creo que la hemos liado, que Alcázar va para arriba y que de aquí al infinito y más allá. Interesa mucho, a ver, la foto del Hidalgo llama mucho la atención, le cuentan la historia sobre nuestros museos, llama la atención el tema del Cervantes Nación Alcázar, de la partida, interesa mucho el tema del viaje del tren. No, vamos a ver, los que vienen, los que son de fuera de nuestra ciudad y no lo conocen, les extraña el tema de los humedales, los recursos naturales, que son muy bonitos, muy importantes y que no los conocen prácticamente. Se creen que Alcázar es aquello muy seco, la típica llanura manchega, pero no, tenemos agua y tenemos unos humedales y una naturaleza preciosa con nuestros flamencos. La verdad es que se interesan por todo, de verdad, no hay una cosa que sea más o menos, es por todo. Sobre todo por los viajes, estos viajes maravillosos que vamos a hacer con el Museo Nacional y nuestro Conviértete en Hidalgo por un día, que estamos ya trabajando duramente para ponerlo en marcha. De este modo, se da a conocer en Madrid la oferta de Alcázar de San Juan, en la que se incluyen acontecimientos próximos, como la gran cata de vinos del próximo mes de marzo, a la que se espera la llegada de 200 personas en el tren especial que prepara la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. La verdad es que abrimos sin anunciarlo la inscripción unos días, lo tuvimos que parar porque teníamos 350 inscripciones ya. Y este año, que anunciaremos el día 5 que daremos rueda de prensa, tenemos una cosa especial, que es un tren que viene desde el Museo de Delicias, que estuvimos allí visitando, y que viene, que tiene 200 plazas, que van a venir a ese concurso regional de Alcázar de San Juan y que también tendrá, pues, en ese viaje desde Madrid a Alcázar, vendrán comentando lo que es La Mancha, lo que son los viñedos, lo que significa el vino para Castilla-La Mancha y lo que este sector pues es tanto a nivel cultural, gastronómico, turístico y enológico, en este caso, para Alcázar, y la importancia que tiene este concurso también para las bodegas, como hemos dicho otras veces, que esa certificación, ese sello que te ofrecen mil catadores a través de notario, pues tan importante es para las bodegas, y a la vista está que cada vez tenemos más bodegas que quieren participar, porque tener el reconocimiento de este jurado de 1000 personas que te dicen en una cata ciegas que tu vino es el mejor, independientemente de que tú sepas o no, sino que el público te valora tu vino como el mejor, pues es muy importante y cada vez más se ve en la participación, no solo de inscriptores, que estamos ya casi, no hemos abierto y ya estamos con muchas llamadas de teléfono,
sino a nivel de las bodegas y de la certificación de nuestros vinos de Castilla-La Mancha. Y el año pasado estuvimos por primera vez aquí en el stand de Castilla-La Mancha, era mucho más pequeño, se preparó en muy poco tiempo porque Ciudad Real, la provincia, en un principio no iba a ir porque la Diputación no quería participar. Finalmente los grupos de desarrollo rural se hicieron cargo de Ciudad Real para que pudiésemos estar aquí en el stand. Y bueno, sí que es verdad que este año el stand pues es más espacioso, ha habido más tiempo para prepararlo y está teniendo una afluencia de gente muy importante. El sábado seguramente, cuando se abra no solo a los profesionales sino al público, habrá muchísima gente que venga aquí a verlo. Y bueno, con nuestros gigantes y cabezudos que desde el patronato hemos traído hasta aquí, hasta la feria, pues están siendo, sirven de, para la gente, de atractivo turístico y de atractivo cultural, para que la gente se haga fotografías, porque es verdad que llaman muchísimo la atención. Y bueno, desde aquí todo un acierto. Hay unos grandes proyectos para Alcázar que estamos seguros que van a salir adelante, no en pocos meses, pero sí que queremos que para el año que viene se comience ya con talleres de limpieza, talleres de formación, con la gente de los planes de empleo, a limpiar aquella zona y sí que desarrollar ese museo y conservar la historia de Alcázar que tiene, porque muy pocos sitios tienen la estación que queda en Alcázar de San Juan, una estación con un interés histórico de patrimonio, a nivel de patrimonio y a nivel cultural, que en muy pocos sitios queda. Y bueno, pues estoy segura que desde la Junta de Comunidades, a la cual tenemos también cita para acudir, nos apoyarán para desarrollar este museo y con todas las posibilidades que ese gran terreno además ofrece para Alcázar. Se pueden hacer, tienen los amigos del ferrocarril tienen allí maravillas, unas colecciones que no hay en otros sitios. Tenemos máquinas de vapor de las más antiguas de España y bueno, como digo, estoy segura que ese desarrollo cultural, que primero tiene que ser pues ese desarrollo de convenios, de patrimonio, de desarrollo urbanístico de la zona, luego posteriormente vendrá acuerdos patrimoniales en cuanto a las piezas y en cuanto a la valoración de todo lo que tenemos, para luego ya gestionar a nivel de turismo toda esa zona, que creo yo que bueno, estos años se ha tenido un poco abandonado, pero sí que tiene una gran capacidad de desarrollo. Otra actividad que resultó un éxito rotundo fue la degustación gastronómica preparada por el Centro de Iniciativas Turísticas y las bodegas de la ciudad, que aportaron los vinos que acompañaron a un guiso de cordero a la pastora. Las raciones, por supuesto, se agotaron. Mientras tanto, en el mostrador ocupado por la Concejalía de Turismo, se ofrecía publicidad e información sobre los atractivos más relevantes de la ciudad. En la edición de 2013 de Fitur, la crisis ha producido un ligero descenso de la participación de expositores, que se calcula en un 8%. Aún así, la Feria de Turismo de Madrid ha reunido a casi 9.000 empresas que representan a 167 países. Incluida en el programa del día dedicado a la provincia de Ciudad Real, la presentación de la oferta turística de Alcázar de San Juan se realizó en el auditorio que forma parte del stand de Castilla-La Mancha, donde el alcalde repasó la historia de la ciudad y lo que puede ofrecer al visitante, especialmente su historia y su cultura. Quiero felicitar tanto a María José Fernández, concejal de Turismo y Comercio, como Juan Pedro Pastor, el director gerente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, por sus intervenciones que nos han dado cuenta de esas posibilidades que ofrece Alcázar y sobre todo en lo que se refiere a la importancia de nuestras comunicaciones por ferrocarril para la promoción turística de la ciudad. Alcázar, como ciudad viva, que a través de los siglos ha sabido adaptarse y adelantarse como ninguna otra ciudad a los retos sociales y económicos del momento. Una ciudad moderna,
donde las posibilidades empresariales se unen a una diversidad que la convierte en un destino de interior, cuya estrategia se basa en su facilidad de comunicaciones y también en la importancia de la figura del hidalgo como inspirador de la obra cervantina. Ese lugar de la Mancha, en donde podemos conocer cómo vivía un hidalgo manchego, en un viaje en tren desde Madrid o en un fin de semana en el que el visitante podrá ponerse en la piel de este personaje como lo fue Don Quijote y cuyas costumbres podemos conocer en el Museo del Hidalgo. Alcázar, situada en el corazón de la Mancha, en pleno centro del mar de tierras, constituye sin duda un claro ejemplo de lo que ha de ser un destino turístico de interior, donde el viajero puede conocer de primera mano un rico legado histórico desde la época de los romanos hasta la época actual. Con la huella del ferrocarril y la llegada de industriales y bodegueros de otros lugares, con una gastronomía y una cultura donde aún pervive la figura del hidalgo Don Quijote, que inspirara a Cervantes en su obra más universal y que puede ser disfrutado por todo aquel que viene a conocer nuestra ciudad y nuestro entorno. Como ha comentado anteriormente nuestra concejal, en la actualidad son 5 los museos abiertos en la ciudad, algunos de ellos de primer orden y único en su género, como el Museo del Hidalgo. Pero en especial y de manera particular, quiero destacar la importancia histórica y cultural de la Iglesia Parroquial de Santa María, Santa María la Mayor, en cuyos archivos se conserva y se custodia la partida de bautismo de nuestro vecino más universal, Miguel de Cervantes, nacido en Alcázar y bautizado en esta parroquia en el año de 1558. A ello hay que añadir el Cerro de los Molinos, un lugar único desde donde contemplar y emocionarse con las vistas de la llanura manchega, por donde anduvieron Quijote y Sancho por su mar de viñedos, con un centro de interpretación del paisaje y con la posibilidad de presenciar una molienda en uno de los molinos de viento, con maquinaria del siglo XVI, o relajarse paseando o en bicicleta por el complejo lagunar, declarado Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. Un sinfín de lugares y recursos para disfrutar, con una variedad y calidad de comercio y servicio, en una ciudad que permite llegar al viajero desde Madrid en menos de 1 hora y media y muy bien comunicada con otras capitales por carretera y ferrocarril. Y una vez aquí, en Alcázar, a través de visitas tematizadas y dinamizadas para conocer y disfrutar el visitante de nuestro rico legado histórico, cultural, gastronómico y natural. Disfrutando de las grandes posibilidades de ocio y comercio, siendo ambos, el comercio y el ocio, dos de los puntales de referencia de la oferta de Alcázar como destino turístico de interior. El visitante se encontrará como su propia casa por la calidad y confortabilidad que ofrecen sus recursos hosteleros y hoteleros, bien en pequeños grupos, en familia o bien acogiendo la celebración, como antes ha comentado la concejal, de reuniones de empresa y congresos, varios de ellos de ámbito nacional, lo que convierte a Alcázar en ciudad de congresos, de referencia, como viene demostrando en numerosas ocasiones. Crear un recurso turístico de altas prestaciones y alta calidad que permita combinar la oferta privada de restauración, alojamientos y servicios con la configuración de productos turísticos competitivos. Es la estrategia seguida por la ciudad en materia de turismo en estos momentos, trabajando en la confección de viajes y paquetes turísticos de calidad. Alcázar, próxima parada. La próxima parada de los diferentes viajes que junto a la Fundación de Ferrocarriles Españoles se está preparando, como ha comentado el director gerente. Con parada en Alcázar, para participar muy pronto ya en ese cuarto concurso regional de vinos de la Tierra del Quijote, dentro del jurado de esos 1000 catadores, o maravillarse en el mes de junio con el colorido de las fiestas de los moros y cristianos, o el viaje durante el mes de noviembre con motivo de la celebración de las bodas de Camacho, descritas por Cervantes en el Quijote, y poder degustar su guiso de bodas. Queridos amigos y amigas, por todo esto y por muchas más cosas que están esperando a que sean descubiertas por los visitantes a Alcázar, id cogiendo el equipaje que llegamos a la próxima parada, Alcázar de San Juan.
En este acto, ante medios de comunicación especializados en turismo, se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, por el que esta última pondrá en marcha un tren especial con material rodante del Museo del Ferrocarril de Madrid, en fechas determinadas. El convenio lo firmaron el alcalde y el director gerente de la Fundación, Juan Pedro Pastor. En principio, serán el día del concurso regional de vinos, en la próxima fiesta de moros y cristianos, el 22 de junio, y en las jornadas del guiso de bodas de Camacho, el 23 de noviembre. Recientemente ya nos hemos visto en la Fundación firmando un convenio de colaboración en el que el Ayuntamiento se adhería al programa de puesta en valor del patrimonio histórico cultural ferroviario para colaborar con la Fundación, precisamente para impulsar el Museo del Ferrocarril que tenéis en Alcázar. Y que ya nos dijisteis que a medida que vaya habiendo recursos y tiempo, bueno, pues que lo iréis ampliando. Podéis contar con la máxima colaboración por nuestra parte. Y entonces, centrándonos en el acto de hoy, bueno, hoy se va a firmar el convenio de colaboración para la realización de circulaciones ferroviarias Alcázar de San Juan con material rodante de la Fundación, en este caso del Museo del Ferrocarril, que es quien lo gestiona. El convenio prevé la circulación de al menos tres trenes en determinadas efemérides que celebráis en Alcázar, como son el concurso regional de vinos de la Tierra del Quijote el 2 de marzo, la fiesta de moros y cristianos el 22 de junio y el guiso de las bodas de Camacho el 23 de noviembre. En principio, para esas tres efemérides podéis contar con el montaje de este tren, y si se ve que la gente está dispuesta a ir a Alcázar, como me decíais, bueno, pues si en vez de tres pueden ser 30, pues montaremos 30. Agradecemos la ayuda que nos va a prestar la Corporación Municipal para el montaje de estas circulaciones. Y sinceramente nada más, confiamos en que estas iniciativas se vean coronadas por el éxito y que el futuro del patrimonio histórico ferroviario de Alcázar esté tan marcado por la prosperidad como lo está la rica historia del ferrocarril de esta ciudad. Este proyecto de trenes de época para viajar desde Madrid hasta La Mancha en fechas determinadas se encuadra en el programa promocional que la Concejalía de Turismo ha denominado Alcázar Próxima Parada, que se presenta como una oportunidad para conocer unos recursos y un patrimonio relevantes y participar en acontecimientos singulares. El convenio con la Fundación se añade a un acuerdo previo relacionado con el Museo Nacional del Ferrocarril de Madrid para ampliar y mejorar el propio museo existente en Alcázar de San Juan, ciudad en la que son muchas las familias en las que no hay o hubo algún ferroviario. Que probablemente en Alcázar de San Juan no había ninguna familia sin ningún ferroviario. Bueno, no me he entretenido en contar en la Fundación cuántos hay que son o viven en Alcázar de San Juan, pero diría que entre un 5 a un 10% de la plantilla de la Fundación o viven o son de allí, con lo cual, bueno, un trocito de la Fundación está muy bien representada por vosotros. Antes de firmarse este nuevo convenio, la responsable municipal de Turismo y el Comercio, María José Fernández Salido, hizo una relación de las ofertas de la ciudad para los visitantes, algunas de ellas dirigidas a un público familiar. Otro de nuestros proyectos es Conviértete en Hidalgo por un día, en el que la Concejalía de Turismo está trabajando.
son viajes tematizados, sobre todo dirigidos a las familias. Alcázar es cruce de caminos desde época antigua. Tenemos en nuestras calles la huella de los numerosos pueblos que han conformado nuestra historia. Pero somos más. Somos centro estratégico de comunicaciones, el corazón de La Mancha, a 150 kilómetros de la capital de España y a 90 de Toledo, la capital de nuestra región, con el más importante nudo ferroviario que enlaza el norte y el centro con Andalucía y Levante. ¿Quién no conoce la estación de Alcázar? Somos Alcázar Eventos y Congresos. Con más de 500 plazas hoteleras, tenemos dos hoteles de 4 estrellas, 4 establecimientos que cuentan con la Q de calidad y otros 30 trabajando en el sello de calidad SITEC. Nuestra gastronomía es una de las mejores del país y contamos para ello con los mejores hosteleros. Somos centro comarcal de comercio y ocio. Tenemos un espacio comercial abierto y el mayor de ocio de la comarca. Contamos con una amplia oferta de espacios y medios técnicos y tecnológicos, como la fibra óptica, para celebrar cualquier tipo de evento, simposium, jornadas, cursos de formación y congresos. Tenemos en este momento 5 museos abiertos en la ciudad, algunos de primer orden, como el Museo del Hidalgo, antigua casa del siglo XVI, recuperada con importantes colecciones, único en su género. El entorno palacial, donde conocer la historia de los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, el Torreón y la Capilla de Palacio, el Museo Forma, Museo de Alfarería de La Mancha y el Museo Municipal, con colección de restos arqueológicos y mosaicos romanos, además de nuestros queridísimos molinos. Por esto son cada vez más los que nos eligen y por ello vamos a crear una página llamada Alcázar Eventos y Congresos específica para informar y organizar cualquier evento a un clic de ratón. Somos Alcázar Ciudad Viva, un emplazamiento ideal para invertir con una superficie de 667 kilómetros cuadrados de suelo industrial, muy encima del promedio regional y nacional, apostando por sectores con alto contenido tecnológico, con 5 centrales, nos convertiremos en una de las mayores áreas de concentración termosolar del planeta. Alcázar Ciudad Viva es sinónimo de calidad de vida, con recursos sociosanitarios, educativos, administrativos, culturales, turísticos y naturales, pero también deportivos, de comercio y de ocio. Por todo esto y por más, Alcázar debe ser la próxima parada. La oferta turística de Alcázar de San Juan no solo tiene como base el patrimonio histórico, cultural y natural, como sus museos, sus templos o sus paisajes, sino, como explicó la concejala, sus recursos hoteleros, hosteleros y comerciales.